Desde el área metropolitana del Valle de Aburrá se ha incorporado una política pública para la construcción sostenible. La alianza lo que busca es, a través de las fortalezas de las dos entidades, promover e implementar esta política pública dentro del sector de la construcción en el Valle de Aburrá. Básicamente lo que buscamos es que se incorporen los criterios de construcción sostenible en las edificaciones, tanto en sus procesos constructivos como en su operación y en el entorno que incorporan los edificios. Esta alianza tenemos varias acciones que van desde la promoción de las guías de la construcción sostenible hasta la mejora de las capacidades técnicas de los profesionales del sector. En los afiliados a Camacol tenemos cerca de 420 empresas que hemos tratado de vincular con el proyecto y que sus profesionales han incorporado tanto dentro de sus procesos de diseño, especificación como construcción, todos los criterios que tienen que ver con un ahorro de la energía, un uso eficiente del agua, un uso adecuado de los materiales y una implantación correcta de las edificaciones, tanto dentro del lote como dentro del entorno urbano que los compromete. Nosotros en Colombia tenemos una regulación que promulga el ahorro de agua, la eficiencia energética y la disminución de los residuos sólidos. Con nuestro proyecto lo que queremos es trasladar estos beneficios a los proyectos que se desarrollan en nuestra región metropolitana y que podamos desde su diseño, desde el pensar los proyectos, incorporar todos estos criterios de sostenibilidad para que nuestros edificios sean más amigables con el medio ambiente, los materiales que utilizamos para construirlos tengan una mayor eficiencia y durante la operación podamos ahorrar agua y consumir menos energía.